noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. La noticia de hoy debió haber sido la confianza que le ha otorgado el Congreso de la República al gabinete Adrián Sen. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido una noticia aún mayor. El presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, compró uno de los relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte justamente el día del cumpleaños de la mandataria. Esta noticia termina por traerse abajo todas las mentiras que se habían ensayado para justificar lo injustificable. La señora Boluarte nos dijo que era un artículo de antaño, el señor Oscorima nos dijo que él era un coleccionista de relojes, pero que nunca había comprado un reloj para la presidenta, y ambos mintieron descaradamente al país. Ya ha quedado demostrado, porque así lo ha revelado el propio gerente de la Casa Banquero, el señor Héctor Banquero Herrera, quien ha entregado a las autoridades los registros de venta de la adquisición de un Rolex modelo Datejust 36, un reloj de 36 milímetros con una aleación de oro rosa de 18 quilates y cristal de zafiro. El reloj cuesta $18,250. ¿Por qué es grave? Porque evidentemente no se trata de un regalo desinteresado. No se trata de un amigo, de un pariente, de un cónyuge que le obsequia a una mujer una ofrenda de amor, de afecto, de admiración. No. Es una autoridad, es un gobernante regional que le está entregando una prebenda, le está entregando una dádiva a la presidenta de la República a cambio de algo. Y ese algo no es algo abstracto. Es algo muy concreto, porque Oscorima le hizo el pedido público a Dina Boluarte de dinero. Y este regalo coincide con este afán de Oscorima de enamorar, en sentido figurado, a la presidenta Boluarte. Vamos a escuchar en un video de archivo del 20 de enero de este año, como el gobernador regional de Ayacucho, en un evento público, le pide a Dina Boluarte, con todas sus letras, 60 milloncitos nomás, presidenta. Ya contamos con 22 millones de soles. Nos faltan 60 milloncitos nomás. Escuchen. 80 millones de soles, señor ministro, esta obra cuesta 80 millones de soles porque son 23 kilómetros, porque cada kilómetro asfaltado cuesta 4 millones de soles. Si multiplicamos 4 millones por 22, 23 son 80 millones de soles. Vamos a terminar esta obra e inaugurar en el mes de noviembre, antes que llegue la lluvia. Pero también es cierto, solo contamos con 22 millones de soles. Nos falta 60 milloncitos nomás. El gobernador ha dicho que le falta millones. Pues tiene los 86 millones, gobernador. Solo con decisiones firmes. Acá no venimos a traerles poesía. Acá no venimos a traerle falsas esperanzas. Acá venimos con obras concretas. Parece un programa concurso, ¿no? Parece Vale la Pena Soñar. Aquí no venimos a traerles poesías, dice la presidenta. Venimos con milloncitos. Claro, porque un presidente huérfano como Dina Boluarte necesita el apoyo de los líderes regionales. Un presidente que no tiene bancada, que no tiene partido, que no tiene aliados, que está como un astronauta flotando en el espacio exterior, necesita aliados y los compra de esta manera. Y a su vez, Oscorima se compra el afecto, entre comillas, de Dina Boluarte con un Rolex. Entonces, este es un caso de manual. Aquí están todos los elementos para probablemente dar una clase maestra en una facultad de derecho de cómo
un funcionario público se puede comprar al presidente de la República para conseguir millones de soles del dinero de todos los peruanos, millones de soles del presupuesto nacional. Entonces, esto no es pues amor al chancho, es amor a los chicharrones. Esto no es simplemente que el señor es un nuevo rico, no, es un millonario inexplicable que tiene tanta plata que se puede dar el lujo de regalar Rolex por acá y por allá. Y bueno, pues a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. No, 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 no. Porque el dinero de Oscorima tiene un origen oscuro. No en vano estuvo en la cárcel por corrupción. ¿Y con qué plata ha comprado Oscorima ese Rolex que le ha regalado a la señora Boluarte? Y la pregunta más importante, ¿para qué se lo ha regalado? Eso es un delito. Se llama cohecho, más conocido como soborno, y consiste en ofrecer regalos, dádivas, prebendas, retribuciones, obsequios a un funcionario público para que este funcionario le haga un favor cometiendo algún tipo de infracción administrativa en sus funciones. Entonces, el regalo es un soborno a la Presidente de la República. Es un delito de cohecho. Y acá ya no cabe ninguna discusión, porque ya el show de la tumbada de puerta, la comba, el certificado, el allanamiento de palacio, la declaración absolutamente ridícula de Oscorima en un dominical diciendo que él es coleccionista de relojes, todo eso ya pasa a la historia del Perú absurdo. En este momento, el misterio de los Rolex ha sido resuelto. Ya sabemos quién lo compró y ya sabemos para qué se lo regaló. Se lo regaló porque le faltaban 60 milloncitos. Y Dina Boluarte no los ha sacado de su cartera, los ha sacado de nuestra billetera. Los ha sacado de la plata de todos los peruanos, los ha sacado de los impuestos que pagamos año tras año a la SUNAT para que los gobiernos hagan escuelas, hagan carreteras, hagan hospitales, no para que los gobernadores regionales le compren Rolex a las presidentas a cambio de 60 milloncitos nomás. Esto es un grosero delito y ambos van a tener que terminar ante un tribunal y muy probablemente también en algún momento privados de su libertad, porque es un delito muy grave. Vamos a recordar, por si alguien lo hubiera olvidado, cuando el presidente regional de Ayacucho dijo que él era un coleccionista de relojes y que sus favoritos eran los Rolex, pero dijo también que él no le había comprado jamás un reloj a la presidenta. Recordemos. Claro, si me gusta me lo compro. A mí me encantan los Rolex, yo colecciono Rolex. Y nadie se pregunta de dónde. Nadie se pregunta de dónde este sujeto es un magnate inexplicable. No. Nadie se acuerda que estuvo preso por corrupción. No. Los ayacuchanos van y lo eligen y lo eligen y lo vuelven a elegir. Y ahí está. Sobornando a una presidenta de la República. Vamos a recordar, así como acabamos de asistir a la mentira gigantesca de Oscorima, vamos a recordar la mentira de Dina Boluarte cuando dijo que su reloj era un artículo de antaño. Pero también es importante hablar de una denuncia que se refiere a un reloj de $14,000 que usted estaría usando y que queremos saber si usted lo ha declarado o no y si no, ¿quién se lo dio? Gracias, ya sabía que me iba a preguntar porque usted empezó su pregunta diciendo la hora. Y eso está muy bien, para que podamos marcar la hora. En principio, lo que yo quiero decirle no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero. Trabajo desde mis 18 años. Y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente y
Lo que quiero decir, he entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano. Y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta. Y lo último, usted ha declarado, presidenta, el reloj. Digo, es un artículo de antaño. Les voy a agradecer que no entren ya en temas muy personales. Muchas gracias. Cuestión a este artículo que ha mencionado, este reloj. Sobre la primera pregunta, ya contesté, ya he dicho mi respuesta, le voy a agradecer que respete mi respuesta también. Yo he entrado al gobierno con las manos limpias y saldré con las manos enmarrocadas. No, a este paso, porque ya el delito está probado. Su situación es sumamente complicada. En ese momento ella se lo tomaba muy deportivamente, ¿no? Ya no entremos en temas personales, es un artículo de antaño, ya respondí, siguiente pregunta. Pero las largas que le ha dado al tema, la manera torpe y confusa en que han intentado barajar la situación sin explicar absolutamente nada a lo largo de 3 semanas ya, han terminado con este desenlace. Ya sabemos que Oscorima le regaló el reloj y ya sabemos cuál era el pedido, 60 milloncitos no más. Eso es lo que dice Oscorima en ese tabladillo delante del pueblo de Ayacucho. Señora presidenta, nos faltan 60 milloncitos. Tome un Rolex. ¿Se anima a darme 60 milloncitos? Sí, he venido con dinero. Ah, maravilloso, todos felices. Nos mintieron ambos. Oscorima dijo que no le había regalado el reloj y se lo regaló. Y la señora Boluarte nos dijo que era un artículo de antaño y no lo era, porque el reloj es del año pasado. Y, oh coincidencia, Oscorima lo compró el día del cumpleaños de Boluarte. Entonces ya, caso cerrado, como diría la doctora Polo. No hay nada más que discutir. Antes de presentar a mis invitados, quiero recordarles, ayer en un informe en este programa, Ismael Tazaico mostró la envidiable colección de inmuebles que tiene Wilfredo Oscorima, no en Ayacucho, no en Huanta, no en Huamanga, no en Quinoa, en el Golf de San Isidro, porque el hombre tiene sus gustitos. Y esta es la lista de sus propiedades. Nadie se ha preguntado de dónde, cómo hace Oscorima para tener tantas casas y departamentos en San Isidro, en Paracas. ¿Es un heredero de alguna fortuna? ¿Es un magnate de sangre azul? ¿De dónde saca tanto dinero? Aquí tengo algunas de las propiedades y de verdad es solamente esta lista es suficiente para que se le abra una investigación, porque un presidente regional no puede hacer semejante alarde de riqueza después de haber salido de la cárcel por corrupción. Y después de que los ayacuchanos lo han elegido no una, sino 3 veces. Miren ustedes, ¿eh? Avenida El Cortijo, 146, Santiago de Surco, una casa. Calle Lino Cornejo, departamento 2, Cercado de Lima, 2. Avenida José Pardo, 1299, departamento 1502, Miraflores, 3. Manzana Lote 28, urbanización El Parque del Naranjal, Los Olivos, 4 casas. Calle Los Castaños, número 119, San Isidro, muy linda zona, cerca de la Bombonier. Avenida 2 de Mayo, 1875, vecino del Lagarto Vizcarra, ahí nomás, también le gusta esa zonaja. ¿Cuántas van? ¿Están contando, chicos? ¿Cuántas casas van? Siete departamentos. Usted tiene 7 departamentos, yo no. Pero Oscorima tiene más. Sigamos. Calle Los Geranios, 250, Lincidro, en todo caso. Manzana de Lote 22, urbanización, habitación urbana del condominio Las Velas de Paracas, o sea, casa de playa. Calle Piscobamba, Manzana A3, Lote 10, etapa 2, Los Olivos. ¿Cuántas van? Como 9 no me sirve. Exactamente cuántas van. Calle Lino Cornejo, esa ya la leímos. Girón Lampa, número 1021, Cercado. Entonces, como tengo acá un equipo de 20 personas que no sabe contar, vamos a contar todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ves? No sabes contar. 11 casas y departamentos tiene el señor Oscorima. ¿Cómo lo hace? Bueno, con la plata de todos nosotros, por supuesto. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Están aquí con nosotros los excongresistas Jorge del Castillo, Víctor Andrés García Belaunde y Luis Roel Alba. Buenas noches, bienvenidos al programa. Buenas noches.
¿Qué hacemos? ¿Nos regimos? El turno para hablar. Hay tanto por comentar hoy. Vamos en orden de edad. ¿Quién es el mayor? No, yo. Nadie quiere. Nadie quiere. Yo creo que Jorge, pero ¿tú crees que menor? Jorge. A ver, Jorge, dicen que eres el mayor. Él es menor, pero con descuento de la carcelería sufría. Ok. Ya sabemos que Oscorima compró el reloj y ya sabemos que la presidenta nos mintió y ya sabemos que el regalo fue una prebenda a cambio de un beneficio, es decir, es un delito de cohecho o de soborno. Le acaban de dar la confianza al gabinete, Adrián Sen, ¿qué hacemos, Jorge? No debieron dársela, en tanto la señora presidenta no esclareciera su posición, porque parece que va a declarar el día viernes, vamos a ver. Y además, ese es un rol, no sé, hay otras cosas también, parece, ¿no? Faltan varias joyas por aclarar. Sí, pero más allá de los efectos personales de este tipo, de estas joyas, yo creo que está el factor de la veracidad, de la verdad. La afectación de la verdad es un hecho muy grave, ¿eh? Yo creo que más grave que los roles. ¿Por qué? Porque el mandatario tiene que ser una persona que goce de la confianza de la población. Entonces, si se ha metido en un embrollo del cual no sale ni termine de salir, ¿no? Posiblemente un primer paso siguiente es que le pidan cuentas al propio primer ministro, que vaya al Congreso a explicar, sin perjuicio de los procesos que se siguen contra ella, ¿no? Entonces, por eso digo, fue un error, creo yo, someter a votación el gabinete antes de la declaración. Nosotros desde el APRA hemos opinado en contra, por esa razón. Primero la verdad y después el voto de confianza. En este caso ha sido al revés. Primero el voto de confianza y luego la mentira, porque nos ha mentido en nuestra cara pelada. Eso es. Eso es muy grave y puede tener implicancias mayores, ¿no? Esto está empezando. Doctor Roel, ¿qué le parece más grave? ¿El hecho de que la presidenta le haya mentido al país de manera flagrante o que haya recibido una prebenda a cambio de favorecer al presupuesto regional del señor Oscorima? Es que van de la mano, Beto, porque el haber mentido, cuál es el origen de estos relojes, de sus joyas y demás, es una afrenta a la nación, porque ella representa, según la Constitución, a todos nosotros. Y ella nos está mintiendo porque primero dice, son de antaño. Y hemos visto que a través de las diligencias y los reportajes, que no es de antaño, es de hace un año, no más de dos. Por lo tanto, hay una mentira flagrante por ese lado y ella, que representa a la nación, nos representa a todos, nos está mintiendo. Menos de un año, porque la compra ha sido 31 de mayo del año Imagínate. Pasado. Imagínate. Entonces, tiene el reloj está nuevecito. Exacto, o ella tiene el término antaño de que unos meses no más. Un breve antaño. Un breve antaño, o todos nos estamos equivocados. Y no es así. ¿Pero la mentira es peor o...? Es que va de la mano con lo otro, porque si ella no esclarece de dónde son los de dónde es el origen, porque ella dice, es un tema que ella lo ha comprado, que ella lo ha obtenido de su propio esfuerzo. Y vamos, es mi vida personal. Y es su vida, ¿no?, personal. Y hay algo que hay que precisar. El funcionario público, y acá está Vitocho y don Jorge, que han tenido bastante tiempo en la política y en el escrutinio público, el funcionario público, su vida privada es mínima, porque la vida pública... Es inexistente, diría yo. Exactamente. Vitocho y don Jorge, has dicho tú. Diré don Vitocho. Esta revelación del día de hoy complica tremendamente el panorama político, porque ya haberle dado la confianza al gabinete de Adrián Sen era una decisión del Congreso sumamente polémica. Y ahora, con lo que sabemos, creo que la estabilidad que parecía estar consiguiendo Boluarte en la tarde se ha ido por el desagüe. Bueno, sí, por la cloaca. Yo diría que, a ver, acá hay varios problemas. En primer lugar, esto es un soborno. Así de simple, es un soborno. Porque cohecho suena como algo raro, ¿no? Es vamos a decirlo en cristiano. Es decir, o este señor o Crospoma, ¿no? No. Oscorima. Oscorima. Este señor Oscorima lo que ha hecho es comprarse por $18,200, incluido IGB, a la presidenta de la República. Eso es lo que ha hecho. Y le ha pedido abiertamente 60 millones. Y le ha pedido, dame 60 millones porque ahí hay una comisión de 10-20% y se cubre los $18,000 sin ningún problema. Ha comprado el reloj con la plata que le ha dado Dina. Así es. No, así básicamente. Eso es. Dame plata para regalarte algo. Es como
Es un mochazuelo al revés. Es un mochazuelo al revés. O en todo caso, un mochazuelo hacia abajo. Le sacas plata a lo de abajo para cumplir con el de arriba. O sea, es una... Si nosotros censuramos a los mochazueldos, esta es una cosa bastante parecida. Lo más parecida. En primer lugar, en segundo lugar, yo creo que aquí, como decía Lucho, tiene razón en el sentido, ha ofendido a todos los peruanos. Pero la pregunta es, ¿ha mentido? Ya oficialmente. ¿Y los ministros qué hacen? ¿Aceptan ser ministros de una presidenta mentirosa? Los ministros que han salido a defenderla y que han dicho no, que es un amorcito, que es una réplica, esos ministros no, que es una cosa normal, que aquí no pasó nada, esos ministros que han salido a defenderla, ¿van a seguir siendo ministros el día de hoy? Parece que ¿sabiendo sí. que ha mentido? Parece que sí. Son unos sinvergüenzas los ministros, perdónenme la expresión, no tienen vergüenza. Caraduras los ministros que se quedan allí. Porque pueden, por el fajín, aceptan servir a cualquiera. Y en este caso a una señora que ha mentido públicamente y que ha ocultado un soborno públicamente. Entonces, eso inexcusable. Vamos a recordar el momento de la votación en el Congreso, donde ya a estas alturas todos sabemos que se aprobó la confianza al nuevo gabinete por 64 votos a favor, 35 en contra y 17 abstenciones. Veamos. Señores congresistas, se va a someter a votación la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, cuya aprobación requiere de mayoría simple. Sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Han votado a favor 64 señores congresistas, 35 en contra, 17 abstenciones. Más a favor, Jáuregui, Julón, Alba Rojas, Montesa Facho y Barbarán Reyes. En contra, Limache. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Gustavo Lino Adriansén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Por supuesto, el primer ministro Gustavo Adriansén salió a decir que esto marca un punto de quiebre y de cero tolerancia a la corrupción, haciendo por supuesto un alarde de humor involuntario. Escuchemos. Lucha contra la corrupción y transparencia. Otro flagelo que ha saqueado los fondos públicos y lastimado la moral del pueblo peruano es la corrupción. Frente a ella, estamos decididos a marcar un punto de quiebre, de no permitir ni tolerar ningún acto irregular en el Poder Ejecutivo. Ofrecemos, pues, una gestión de manos limpias, un gobierno transparente. En este gobierno no habrá farra fiscal, ni menos con los recursos de los peruanos. No al dispendio, no a los viajes innecesarios. Las contrataciones se harán siguiendo perfiles adecuados y pertinentes. Doloroso escuchar al señor Adriansén después de lo que acabamos de constatar, ¿no? Él dice que la lucha contra la corrupción que ha lastimado, ¿no?, la moral del pueblo peruano. Y miren ahora lo que nos enteramos. Es decir, la confianza le ha durado un par de horas, Jorge. Mira, si esto se hubiera abordado por la señora presidenta desde el principio con la verdad, sería otro el escenario. Pero aquí estamos complicados realmente. ¿Pero hubiera podido decir la verdad? ¿Hubiera podido decir, Oscorima me ha regalado? Más vale que lo hubiera dicho, porque la mentira tiene patas cortas, igual todo se va a saber. Pero habría confesado un delito, ¿no? Bueno, ok. Pero habría, vamos a decir así, por lo menos no hubiera mentido. Que yo digo que es tan o más grave que el tema del reloj o la pulsera, ¿no? Entonces, aquí hay un asunto que ella se ha enredado y no sabe cómo salir. Y ahora el gabinete queda complicado también, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que puede pasar de aquí a futuro? Constitucionalmente, la presidenta no puede ser procesada sino hasta el final del mandato, desde el punto de vista penal. O sea, ¿qué puede pasar de fiscal a la nación, terminar, hacer un... constitucional. Y ahí termina y presenta una acusación constitucional que se tiene que reservar hasta que termine el mandato. Entonces van a empezar las presiones para que el mandato termine antes. Ya hay algunas mociones que son bastante prematuras, diría yo, ¿no? Pero esto es una complicación.
O sea, ¿es sano para el Perú ir a una elección con el jurado de elecciones que tenemos ahora? Con un OMPE que tenemos ahora. Porque OMPE se tiene que decidir en la Junta de Justicia. Y el señor que está ahí ha pedido que sea reelegido. Y el del jurado tiene, creo que hasta noviembre, salvo que haya una acusación constitucional que ya la presentaron, que resuelva su suspensión antes, por ejemplo. Pero si se convoca elecciones... Ahorita, ¿no? Ahorita, ellos se quedan. Porque la ley dice que ya no los puede remover. De las elecciones. Entonces, ¿y eso le conviene al Perú? ¿Otra elección en un marco de dudas? No, no hay que cambiar tampoco mocos por babas. Cuidado con ese tema. Es bastante claro, Jorge, que hay un sector político y de la prensa, claramente, que está haciendo todo lo posible por traerse abajo a Dina. Y no es probablemente algo personal contra Dina, sino es una maniobra parecida a lo que se hizo en el caso de Sagasti. A esos señores hay que hacerle acordar que fueron ellos los que eligieron a Dina Boluarte. Ninguno de nosotros. Ellos, qué conchudos. Disculpa que lo diga. No, pero francamente, hay que tener una de campeonato, ¿no? Por eso le archivó la denuncia que usted, ¿verdad? Y es más, no nos olvidemos que en la narrativa este señor Villanueva dice que le pidieron a Rafael Vela que no la denunciara para que pueda asumir la presidencia. Ahí está, escritito. No, y además ella pudo haber sido denunciada en el Congreso y todo. Claro, decir, por el tema de... Se le perdonó. A eso me refiero. El Apurímac. Es una claro, que aguantaron el tema. Claro, el Club Apurímac lo archivan con un mismo caso igual con el cual vacaron a Jorge Muñoz. Exacto, Vela hizo eso. Exacto, pero también había un congresista, Raimundo, que era quien tenía que exponer el caso de Dina y le salvó el pellejo. Le salvó el pellejo. Este era Raimundo. Edgar Raimundo hizo posible que la señora fuera presidenta. Así es. Entonces, ¿qué se quejan estos frescos? ¿No? O sea, ya no les gusta. Ellos piden todo ahora que se vaya. Era de la plancha de integrante de Perú Libre. ¿No era tesorera del partido? Bueno, los que han votado por ella se han olvidado, evidentemente. Vamos a recordar un momento del debate en el que Sigrid Bazán y Marta Moyano se trenzan en una discusión a propósito del tema de los Rolex. Y Marta justamente hace alusión a lo que acababa de mencionar yo hace un ratito, la receta Sagasti. Escuchemos. Eso nos parece inaceptable, señor presidente, que el señor Gustavo Adrián Sen, que las insultara y se expresara de forma despectiva en la OEA, ahora sea premiado con el nombramiento de presidente de Consejo de Ministros. Nos sorprende que se venga a hablar de tantas cosas cuando la señora Boluarte en este país es la única persona que puede llevar un reloj de $20,000 y caminar tranquila por la calle sin miedo. Un país en donde en la inseguridad ciudadana hemos tenido 5 ministros del Interior en poco más de 16 meses. Que hoy, a un año y poco más de su gestión, llegamos a 20,000 denuncias por extorsión, señor presidente. Entonces la pregunta es, ¿podemos darle la confianza? Usted viene en representación de un gobierno que entró con Pedro Castillo, y se lo decimos lo de al frente, y viene en un mismo paquete Pedro Castillo, y debió informarnos acá sobre esa situación que el gobierno quiere hacer respecto al tema de los Rolex. No nos ha dicho nada, Premier. Este era el espacio. Entiendo que este gobierno va a tener que lidiar con aquellos desestabilizadores que quieren entrar a ese juego de la receta Sagasti. Esa es la receta que quieren, ¿no? Pero aquellos que no criticaron y defendieron los $20,000 que estaban ocultos en el baño, hoy se rasgan las vestiduras. A eso se llama doble rasero. Muy de acuerdo con Marta Moyano en esta última parte de su alocución. Y qué casualidad, estábamos hablando del congresista Raimundo y ahí sentadito al costado de Sigrid Bazán está, ese es Edgar Raimundo, que era el encargado de sustentar, ¿no? Hay una palabra técnica que no recuerdo. Delegado, congresista delegado. El congresista delegado, hay otra más. Sustentar es lo que... Ok, pero la cosa es que él... le salvó el pellejo y quien bendijo esta salvación, me acaba de recordar Jorge, es la congresista Lady Camones, que presidía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, Dina Boluarte tendría que haber sido acusada y no la acusaron precisamente para permitir que llegara a la presidencia. Ahora ya no les gusta a Dina Boluarte y ahora piden vacancia. Cuando eran los primeros que se oponían a la vacancia porque decían que vacancia es golpe, o se han olvidado.
Cuando pedíamos vacancia de Pedro Castillo, ¿nos decían golpistas o no nos decían golpistas? Entonces, ahora que lo piden ellos, la vacancia es perfectamente democrática. Y tuvieron en sus manos las elecciones, porque si ella no asumía, iba a haber que hacer elecciones. El Congreso asumía y en 8 meses... tenía que convocar, pero no. Ellos reclaman elecciones para desestabilizar, pero cuando había que estabilizar, ahí no dijeron nada. Más bien favorecieron que esta dama asumiera la presidencia. Vitocho, ¿por qué se ha producido claramente en estos últimos, en estas últimas 3 semanas, esta especie de avanzada caviar cuando claramente no habían podido desde el inicio traerse abajo a Dina a pesar de la cantidad de muertes producto de los conflictos sociales? Cuando ocurren todas estas manifestaciones y se llega a 50 muertos, el mismo sector de izquierda agita las calles, salen a marchar, Dina asesina, ¿no es cierto? Y esto no les funciona. Y ahora una denuncia sobre joyas de alta gama aparecida en el portal que podríamos decir de bandera de la prensa caviar, que es La Encerrona de Marcos y Fuentes, se convierte en una especie de punta de lanza para traerse abajo a Boluarte. ¿Todo esto que estamos viendo no les va a terminar dando el gusto al final? Seguramente. Ahora, yo quisiera... ¿Seguramente? ¿Tú crees que sí? Sí. ¿Tú crees que Dina terminará siendo vacada? A ver, yo creo que las cosas están tan mal manejadas que no veo cómo se puedan revertir. No veo cómo se puedan revertir. La señora, el ministro, el primer ministro ha dicho que esto lastima la moral pública, pero no la suya, ni de sus ministros que lo acompañan. Esa moral privada, personal, no está lastimada, está la pública. ¡Qué curioso! El ministro de Justicia, que fue antes de Justicia, sí, y embajador ante la OEA, y abogado. ¿Qué dirá el Colegio de Abogados ahora que hace poco celebraron su día los abogados? ¡Qué pobres! ¿Qué dirán los abogados? Y alumno estrella de Pedro Cateriano. Y bueno, entonces, y pata otra. Ahora, ¿qué pasa? Ellos han estado buscando que Dina caiga por el tema de las 49 muertes hasta ahora inexplicables. Como han fracasado, bueno, la carta B, plan B. El plan B es este, evidentemente. Y van a continuar, porque además el oro brilla mucho más, lamentablemente, que los sucesos de diciembre y enero pasado. El oro brilla mucho. Y además el oro, la joya ofende, sobre todo a la gente más pobre y que creían en ella, a una mujer que surge de abajo para trabajar para los pobres. O sea, eso ofende mucho más. Es decir, que haya cambiado su reloj de plástico, ¿no?, por una joya de oro, de plata, de brillantes y de diamantes y de zafiros. Eso, por supuesto, que ofende mucho más y llama más la atención, irrita más al pueblo. Pero el plan B o el plan C debe ser un adelanto de elecciones. Yo no veo cómo pueda durar tanto tiempo con este escándalo, cómo lo pueda revertir. Yo coincido con Jorge que un adelanto de elecciones con este jurado y con esta OMPE vamos muertos. Está bien, pero es que en la norma que adelante elecciones se puede poner como condición la renovación del jurado y de la OMPE. Por supuesto que sí. Eso sí se puede hacer, porque tiene que haber una reforma para adelantar las elecciones. No se puede crear de la noche a la mañana. Allí se pone... Lo del jurado se resuelve si es que el Congreso procesa la acusación constitucional que le ha presentado el fiscal de la Nación. Eso lo pueden hacer volando y los... Bueno, con mayor razón. ¿No es cierto? Y la Junta de Justicia nombra pues a otro. Ya está. Bueno, la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia. No, no, la Junta Nacional de Justicia nombra a Leompe. Ah, de Leompe, perdón. De Leompe, sí. Pero... Hay solución para todo. Pero yo creo que más bien, la pregunta que hace Beto, ¿por qué este tema ha sido se ha convertido en un plan B para ciertos grupos? Porque ha sido muy mal manejado. El grupo cercano de la presidenta Boluarte y sus ministros no le dicen que se está equivocando, no le dan una estrategia ni siquiera jurídica ni legal para poder responder. Y frente a esa situación, claro, se debilita la presidenta, se debilita la institución presidencial. ¿Y quién se fortalece? El Congreso. Ojo, el que no haya observado esta normativa de la minería ilegal, el Ejecutivo no lo ha observado. O sea, lo publicó tal cual.
donde que permiten los mineros ilegales. O sea, informales entre comillas, pero es la minería ilegal, que se mantenga hasta diciembre. ¿Por qué no lo ha observado? Porque ya hay una alianza donde, obviamente, quien tiene la sentencia por el mango es el Congreso. Y ahí es un peligro latente que más iniciativas legislativas de esta manera no tengan una contraparte en el Ejecutivo, porque ya está sometido al Congreso. Y además, ¿por qué no sale la vacancia? Yo creo que no solo por un tema de los tronos electorales, y ahí sí lo contradigo a Vitocho, porque ¿cuántos congresistas investigados hay? Más de la mitad del Congreso actual están investigados, casi 70, si no más. ¿Ustedes creen que ellos van a tener el despojo de perder el poder que tienen ahora y la protección que tienen ahora por una vacancia, por bien del país? No, egoístamente ellos prefieren que hasta 2026. Quieren durar, claramente. Todos para protegerse durar. Tanto Dina Boluarte como ellos. Así de simple. Vamos a ver. La calle va a sonar, ¿ah? La calle va a mover todo finalmente, ¿ah? De acuerdo. Hace unos días hemos estado hablando sobre el tema de Cerrón. Aquí en este programa, el señor Shimabukuro estuvo el otro día asegurando que Cerrón habría fugado con la ayuda de la Presidenta de la República en el auto presidencial y que ya estaría en La Habana. Eso no se ha podido confirmar. Sin embargo, está claro que este gobierno no tiene la menor intención de encontrar a Cerrón ni de entregarlo tampoco. Nuestro compañero Ángel Chanta conversó con su hermano, Waldemar. Cuando le preguntaron por el paradero de Vladimir Cerrón, él dijo que estaba en la historia del Perú. Y nosotros le decimos, salga inmediatamente de ahí. Don Cerrón, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué de su hermano? Todavía no puede aparecer, son 170, más de 170 días. Él siempre está en la historia, ¿para qué vamos a preocuparnos? Él está en la historia del Perú. Hay que preocuparse porque es un prófugo. Bueno, ¿es un prófugo? No, es un hombre que está esperando la justicia. ¿Y ya está la justicia lo está llamando? No. ¿La justicia lo está buscando? No, faltan los habeas corpus, falta la Corte Internacional, es víctima de una persecución política. Claro, y la prensa siempre, pues, nunca va a decir la verdad también. Que la prensa es justamente la que informa. Como ustedes, como siento. Desinforma, dirás. Estamos informando. ¿Y usted qué tanto se preocupa? Aprovechando el micrófono de la prensa, usted quiere hacer política a favor de otro sector. Por supuesto que estamos haciendo política, señor Waldemar. ¿Cuándo vienen por acá? Lo esperamos, señor cara de papa. Jorge del Castillo quiere participar. Bueno, mira, estamos ante un problema, coincidimos que es una crisis que puede seguirse profundizando. Y como dice Vito, la calle puede llegar un momento a expresarse. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Creo que ante problemas graves puede haber también grandes soluciones. Y lo que habría que hacer es empezar a mover con un grupo importante de peruanos y peruanas, organizar vamos a decir así, una línea de pensamiento, una tendencia, una apertura a la ciudadanía, buscando una solución política al problema. Este no es un tema porque ellos se pueden cerrar a la banda, no, a mí nadie me mueve acá hasta que tal cosa, ¿no? Porque tiene que esperar el fin del mandato. Hacer elecciones con la gente que está ahí, no hay garantías. Pero se puede buscar. Siempre hablando se entiende la gente. Y yo propongo abiertamente, hagamos un ejercicio cívico, democrático, de buscar una salida, porque no nos podemos seguir hundiendo más. La economía se viene abajo, la gente más pobre. Pero a ver, danos una pista, Jorge, ¿cuáles podrían ser las posibles salidas? La presidenta ya nos mintió, la presidenta recibió un soborno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos sostener a un gobernante? Podemos resolver el tema en un tiempo anterior con una salida inteligente, será audaz sin duda, pero aceptada por todos. Esperamos hasta octubre a que cambien a Salas Arenas. Por ejemplo, ya he dicho que si el Congreso tiene en sus manos una acusación en este momento, ya está con sello, número y todo, hay que procesarla. Yo creo que esa es una cosa que se puede hacer de inmediato, porque cualquier cosa puede pasar. No es que yo esté deseando que saquen a la señora, pero ¿quién nos garantiza que mañana sale otra cosa más escandalosa? Bueno, ¿quién sabe? Falta justificar el resto de joyas. Apenas sabemos la historia de un reloj. Y el problema es la mentira.
Eso es lo más grave. Eso pesa más que las joyas, el brazalete y todo. Un cúmulo de mentiras, ¿ah? ¿Eh? Claro. Claro, porque lo que ha dicho el fiscal cuando ha ido a la comisión del Congreso es de que hay una ampliación de la investigación, porque no son solo los Rolex, son también el tema de las cuentas, el tema también de las joyas. Entonces, y vas a ir ampliándose, entre más se van encontrando estas situaciones donde la presidenta no responde. No responde porque no está o bien asesorada o prácticamente ya se sabe que su futuro está echado cuando deje Palacio. Bien, ¿con qué vamos ahora? Ah, bueno, otro gran protagonista de todo este escándalo que ya lleva semanas es César Acuña, y no hay que olvidarlo. Acuña se ha ido a la China y ha aparecido diciendo que él se va a dedicar ahora al City Marketing, así lo ha dicho, y que ustedes no están preparados para esta conversación. Bien, me han criticado por todos los medios. ¿Por qué viaja? ¿Por qué viaja? Hoy debe, en lugar de reconocer que es un honor para la Acción de Libertad que inviten a un gobernador a la China. Debe ser un honor. Deben, hoy qué bien. En la China se va a hablar de la Acción de Libertad. Y por si acaso deben saber que no le cuesta un sol al gobierno regional. Y voy a aprovechar, por si acaso hasta hoy día no gasto un sol del gobierno regional. Mis viajes, mis pasajes, mi chofer, mi gasolina, mi seguridad, es de este pechito. Así que les pido que cuando salga de viaje, defiéndame. Es que no conocen el concepto del City Marketing. El City Marketing. El City Marketing es cuando un gobernador, cuando una autoridad lleva a su ciudad al mundo. Por si acaso digan, mi gobernador está haciendo City Marketing. Lo está llevando a la región, al mundo. Esa es la función del gobernador. Bueno, él trata de hacerse el comediante, ¿no? El City Marketing debe ser una nueva carrera de la Universidad Vallejo, pero lo cierto es que él ha adquirido un protagonismo desmesurado en las últimas semanas, con toda la epopeya de Paolo, que si firma, que si no firma, y ha aparecido en muchos eventos oficiales al lado de la presidenta Boluarte, al lado del finado ministro del Interior. Y como en el caso de Pedro Castillo, está casado con este gobierno, está casado con Perú Libre. Así que claro, ahora se va a la China para tratar de distraer. Pero, Vitocho, César Acuña tiene una enorme responsabilidad en haber sostenido al corrupto y golpista Pedro Castillo. Y ahora, si se comprueba que Dina Boluarte es una corrupta también, Acuña es su cómplice. Bueno, evidentemente APP ha jugado un papel, por decir triste de alguna manera. De comparsa. En el Congreso, ¿no? Ha aceptado casi todo, ¿no? No ha marcado distancias con el gobierno. Ha ido de la mano del gobierno para casi todo, ¿no? En fin. Oye, Vito, ¿tú qué sabes de estas cosas? Él dice, no le cuesta a la región, le cuesta a Huawei. ¿Es lícito eso? A Hawái, como él dice. No. Claro, a la marca de teléfonos celulares. Bueno, bueno, si Huawei hace negocios con la región, bueno, evidentemente ahí el conflicto de intereses es clarísimo, ¿no? Eso no se puede aceptar. Pero él hace conferencias de prensa con el logotipo detrás y dice, me invita a Huawei, y se equivoca a propósito, además, dice Hawái, ¿no? No necesita que lo invite a Huawei, él puede viajar con su propio peculio. Él podría irse a la luna con su propio peculio. Claro, podría. Quedarse allá. Así es. Es decir, ha podido inclusive bajar en un submarino a ver el Titanic. Sí, claro. Pero ahí también hay un problema en que, por ejemplo, los órganos que se encargan de fiscalizar estas acciones no lo hacen. Porque algo como este hecho, ¿no? De que, gracioso para muchos, ¿no? Que se equivoca diciendo Hawái en vez de Huawei. Y no se equivoca. Dice, bueno, creo que no sé. Bueno, en fin. No, además, él dice que él le gusta hacer memes, ¿no? De sí mismo. Entonces, ¿por qué no Contraloría dice algo?
¿Por qué el Contralor dice, oye, acá vio algo que no está, que no es regular? ¿O por qué no el Ministerio Público dice, oye, ¿puedes decirme si en verdad hay o no conflicto de intereses en relación a los negocios que haga esta empresa con el Gobierno Regional de la Libertad? Ese silencio también es preocupante, porque no solo es un silencio que se da con el caso que estamos mencionando, sino con, en diferentes momentos. El silencio. El silencio justamente genera mayores problemas que una voz en alto. Y se va a ampliar, ¿sabes por qué? Porque este gabinete es producto de un acuerdo con APP, Somos Perú. Con Somos Perú, con Avanza, con Avanza País. País y con el Partido Morado. Y con Renovación. No sé si es Renovación, no me acuerdo. Renovación ha votado a favor, ¿no? Pues, sí, pero me refiero a que tienen ministros. Bueno. A los que yo te mencioné. Okay. Pero además hay otra cosa, Beto. El Perú no es un país federado, es un país unitario, una república unitaria. Tú no, el gobernador de una región no tiene por qué ir a la China a promocionar qué cosa. Para eso está la Cancillería. City Marketing. Para eso está el gobierno nacional promociona. El frito trujillano, el cangrejo reventado. ¿Eso qué? ¿La marinera? No, la para marinera. Eso la Cancillería tiene los denominados sagrados culturales. Exactamente. Bien. Bueno, para eso tiene, el Perú tiene toda una infraestructura. ¿Para qué está la Cancillería? Para eso está la Cancillería. No, y además Dios nos libre de un embajador como César Acuña. No, hasta está el Ministerio de Comercio Exterior. O sea, tenemos que terminar, caballeros. Muchas gracias por haber estado en el programa de esta noche. Nos vamos a la pausa, pero antes, si quieres jugar y apostar por tu equipo favorito, juega y gana como los dioses en Olimpo.bet, la única casa de apuestas sin rollover. Regístrate y recibe 35 soles sin rollover por tu primera recarga de 10. Ya lo sabes, juega y gana en Olimpo.bet y cobra más rápido que un rayo. Gracias, Olimpo.bet. Ya regresamos. Yo,